La academia al dentro. La academia no dice. Todavía me hace cuántos, 30 y pico días que estamos acá, estoy tratando de encontrar el gusto. Pero eso está a punto de ser la academia. Al paso que vamos. ¿Perdón? La academia gay. Están tratando de encontrar el gusto. Así es, con la gusto. Es la canción del opening. La canción de López. Es clasificación C y sale Gil queriéndose agarrar a Javi. ¿Qué pasó, tío? Ahorita la maestra Anita ya va para Miami. ¿Quién? La maestra Anita. Centro de rehabilitación. ¿Se va? ¿Se fue? ¿No vuelve? Regresa el lunes. Uy. Sí, se va. Secreto extranjero. A mí no me vio. ¿Qué? A mí no me entendió. Por Fenita. ¿Nunca? Sí, deberíamos sí, tener días donde hiciéramos algo todos. Que se llama libre. Deberíamos tener un día libre. Yo sería el hombre. No, me refiero a que. ¿Qué te parece lavar los trastes? Exactamente. Eso sería algo distinto. ¿Quién está no, hombre, casa? Pero voy a cachar. Mira, si yo llego a salir este domingo, aunque. Y yo sepa que lo voy a ver en la tele. ¿Quién es? Y voy a llevar una pancarta. ¡Que viva la puerca o el puerco de! Lo voy a hacer, ¿eh? Aunque salga. Voy a ir al foro y voy a hacer una pancarta diciendo la puerca o el puerco de. Nos podemos ayudar de cierta forma. Los martes yo. Todos nos podríamos poner un color o no sé qué. Los miércoles todos como para hacer algo en grupo. Digo, es una forma. Yo digo algo. Mami, estoy comiendo pescado. Estoy orgullosa de mí. ¿Y te está gustando? Qué bueno. Porque es súper, súper sano. Ya sé. Antioxidantes, etc, etc. Siempre etc, toda mi vida quise que me gustara, pero por favor. No. Rico en omega 3. No podía, loco. Lo único malo que te sale en gato. ¡Pabrito, loco! Sí, cañón. Por los omega 3. ¿Verdad? Dame el jugo, por favor. Con el pescado. Pero los granos. Te saca grasa en la cara, sí, porque te saca todos los primeros días. A ti, ya te, después, mira, mañana vas a estar lleno, güey. Sí. Y te salen espinas. Ay, ya, no, loco. Y te salen en la espalda, güey. La acné se debe a los. Y unos pedos. Sí, te va a dar base. Es broma. Dije, oye, ¿por qué? ¿Qué tiene de Melissa que te molestan todos, mi amor? ¿Eh? Te rompo su madre. ¿Eh? Respétala. Te va a matar, ¿eh? No te voy a pegar, güey. Ni te voy a empujar. Vas a matar. Te voy a matar. No se me acabas, carne de taca. Paco, aquí nadie va a matar a nadie, que me diga. Paco, aquí nadie matará a nadie. Sí, mira, la que me dio risa fue la de Cheto con el diente, güey. Jesús, aquí nadie le tumbará el diente a nadie. Ay, que Jesús le dice, ahora verás, pinche mani, si haces eso, te voy a tumbar el diente que tienes de sobra. Le dice Sergio, alumno Jesús, aquí nadie le tumbará el diente a nadie. Cuando estábamos todos, sí. Un saludo a mi hermano Gangocho. Y un saludo a mi hermanito Gangocho. Y le decía, ¡mañana! Y también, y se agarra la onda el vato y le decía, trae una foto mía, sí, güey. Es que abajo había un chorro. A tu familia traía, ¿verdad? ¿Qué te dieron de medicina, Paco? Mira qué bonito se ve. No sé, güey, pero se me quitó. ¿A ti? También se me quitó. Pero no, ya no voy a hacer nada, güey. Ahorita hasta que, porque sí duele horrible. Este es el fin del mundo. ¿Eh? No, sí duele un chorro esto. Sentí que me lo estaban escuchando. No me crees, ¿verdad? Ay, es que sí, ya está no sé la qué shit, el dolor está horrible. Está horrible, ¿verdad, güey? Horroroso. Yo ya lo traía fregado. El dolor en los brazos sí es feo, güey. Yo también traigo. Es que me lastimé, el día de la alberca que jugaba bolito, güey, yo ya no me podía salir de la alberca, güey. No podía usar la misión. Jugando en la alberca. Luego ya cuando cargué estos vatos. Cuando hice el exorcismo del chupacabras. Todo eso. ¿Te acuerdas de Chupacabra? Nosotros somos macho, compadre, nosotros somos medio maricones. ¿Te acuerdas de Chupacabra? Está bien chido.
¿Usted le tocó el chupacabra? Yo sí le tenía, yo sí le tenía miedo. Me acuerdo, güey, que de morritos. Oye, de morritos. Oye, de morritos, yo acá en el campo. Lo vi, yo lo vi. Yo lo vi, pura mentira, pues, y toda la raza, ¿cómo era? No, es que era un chivo, y cara de chivo, y... Ah, sí, que tiene sí, cabeza cara de chivo, cabeza de chivo. Yo sí creía que era de verdad. No, era para... Yo siento que era para desviar, tipo... No, era para, era político todo. Era para desviar la atención porque fue cuando fue todo el rollo de la el crisis, güey. El rollo del dólar, que el dólar... Que cambiaron la moneda de 1,000 pesos a peso. Sí. ¿Quieres chifrar? Cómete dos. Me puedo servilleta, ¿no? Y el yo creo que tenía amigos que decían, no, güey, mi papá es casa chupacabras, y mi papá es casa un chupacabras, ahí lo tenemos colgado a la sala. Y me acuerdo que un día fui a su casa y le dije, ¿cuántos chupacabras, güey? No, es que te lo bajaron porque van a fumigar, y mamá, sí, mentalmente. ¿Sabes qué hacían, güey? Ahí en Sonora, porque por ahí empezó, supuestamente, agarraban las, ¿cómo se llama? Esos en la noche, ¿cómo se llaman los que salen en la noche? Murciélagos. Murciélagos, güey, los grandotes. Y les cortaban las alas, hazte cuenta. Entonces los ponían así, muertos, disecados. Y así, güey, mírenlo, se lo agarramos y no sé qué. Entonces toda la raza se paniqueaba, la bestia. Y como no es muy común ver un murciélago, toda la raza, ala. En mi pueblo sí. ¿Eh? 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 Una vez yo tuve una salamandra. Ah, ¿qué otra cosa, güey? Yo tuve una salamandra en mi casa. No, que en Tabasco hay un retén, dice Jesús. Había 40. No, ¿se acuerdan de los vatos que duraron como 5 meses en alta mar y que revivieron y no sé qué? ¿Sí se acuerdan también de eso? Era puro rollo eso, ¿eh? ¿Eso hace poquito? ¿Verdad? Era puro rollo, ¿qué? No manches, güey, ¿quién puede vivir con el sol? Que comía imagínate, una panga, güey, con el sol 4 meses, así. No, no, con el sol sí, el problema es no, ¿no? Vivir sin no. No puedes vivir con el sol, o sea, te chispea la sal, güey, y te quema. Y te quema el triple. La sal te desintegra. Un mes totalmente de deshilachado. ¿Qué hace? Miren ese tipo que hace como 20, 30 años que no come, que se alimenta del sol, de la energía solar. Solamente toma agua, ¿de verdad? Oye, ¿no loco el chavo este que se atoró en la piedra? Mentira. La clínica del sol. Qué fuerte estaba esa. Transforma la energía solar en un chavo, güey, que era bien acá, bien extreme. Agarraba su bike y se iba. Era ese tipo de morros que les gustaba, tipo la... ¿Cómo se dice? La acrobacia. No. Como una planta. O oh, vale, era un escalador. Ándale, exacto. Era un escalador. Es que, ¿cómo se les llaman? Tiene un nombre. ¿Alpinistas? No, pero parece que es un guía. El tipo sí, ándale, pero él solo era feliz, güey, acá y se iba. Pero y tipo, se atoró, güey, en una piedra en el Gran Cañón. Pero el tipo era un experto. O sea, el tipo sabía cómo treparse por todos lados y cómo iba haciéndolo constantemente. La vez que la gente estaba acostumbrada a que se perdiera por una semana. Sí, porque ya. Mi respeto. Se quedó atorado, trancado así, y el tipo se cortó el brazo, brother, con una navajita esa. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Swiss Army. Se atoró quedó escalando, pero estaba escalando solo. No le había dicho, como siempre, a nadie que dónde estaba. En el Gran Cañón, güey. En el Gran Cañón, imagínate. Quedó atorado. ¿Por qué se cortó el brazo? Ah. Quedó atorado. Y una piedra con... Entonces el tipo estaba ahí cargado una cámara. 7 días, ¿no? ¿Cuántos días? El tipo días? Se grabó todo el proceso mientras... Ah, no, no podía salir. ¿Eh? No, pues estaba trancado, atorado. Y la última decisión fue... ¿Cómo le duró tanto día la batería? 7 días. Hay sí. Cosas raras. No, parado, grabado, pues está grabado. El tipo... Tuvo, güey, que tomar sus pipis. Sí. No, pero, para estar sí, pero el tipo sabía todo lo que estaba haciendo, o sea, no estamos hablando de que fue un equipo. Sí. El tipo estaba totalmente claro lo que lo podía dejar ahí una semana, 2 semanas más y tranquilo. No. ¿Cómo hacía para comer? ¿De qué se alimentaba? ¿Cómo? De su cupón. Traía una barrita o dos. Y se administraba. Y así comía. El tipo estaba totalmente consciente de lo que... Cuando toma la decisión, las onzas las administraba, Cuando toma la decisión de cortarse el hueso, el tipo todo planeado. Bueno, lo va a partir, va a hacer esto, va a hacer clac, va a romper el hueso, clan. Y después para cortar, el nervio se lo tiene que... No, gritaba el loco. Los nervios, güey. El nervio, lo último que le quedaba era el nervio. Pero el nervio tuvo que es que arrancarlo. Era una navajita. Dice, un consejo. No compres esa navaja porquería de China. Sí. Dijo. Al rato tuvo que arrancar el nervio. El actor, James Franco.
le pusieron un brazo sintético, que era el que estaba atorado, y lo tenía que cortar. Uh-huh. El brazo se supone que no se podía cortar, y lo cortó todo, entero. En la, tipo... Hey. ¿Te imaginas eso?